Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva batalla aquí en Full Gas, señores, en una batalla sin precedentes. Nada más, señores, que dos motos legendarias. La Yamaha, poderosa Yamaha XTZ 250 se enfrenta a la Adventure 250. Mucha gente dice, ¡wow, la 250 más chimba! Vamos a ver hoy en batalla cuál es mejor. No olvides suscribirse, darle like y compartir. ¡Vamos a batalla! Nos vamos a batalla, señores, y tenemos nada más por este lado la Yamaha XTZ 250 con Jorge. Y por este lado nada más que Juan nos presenta la Adventure 250. Y nos vamos a batalla, todo listo. Para acá, vamos a poner a grabar, a ver si nos pone a grabar la GoPro. ¡Samonelos! Hola, Samonelos. Hola, Joel, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve usted? Está complicada, pero pues no hay problema. Es peso pesado. ¿Cómo la ve? ¿Le gana o no? Vamos a hacerle con toda. ¿La va a romper o qué? Jorge, representa media comunidad del país que tiene XTZ. Claro que sí. ¿Le gana un evento? Vamos a hacerle con toda. Tenemos que ganar. Se debería ganar. Ok, nos vamos a batalla. Esta man dice que le va a pegar una p terrible. No, mentiras, hermano, es un bacano, hijo. Listo. Ok, no escucho las motos, no te voy a acelerar. Ok, nos vamos a batalla. Y nos fuimos. Oh, se le trata de levantar la XTZ de una. Hoy se empujan, se codean, van así, haciéndose así. La picó, la picó. Uy, se la alcanzó a levantadita aquí con la segunda y cogió potencia y se fue. XTZ se sabe que puede llegar a ser. Bueno, les cuento, soy un propietario de una moto que vamos a tener en batalla. ¿Qué moto tiene usted? Tener el Leoncino 500. Ok, una Leoncino 500, papá, próximamente en Full Gas. ¿Sí o no? Claro que sí. Pendientes, pendientes. XTZ por 3 carros, Spark o Twizy. Solo Twizy. ¿Cuántas motos le cogió de ventaja la XT? 3 motos. 3 motos. ¿Ah, sí que eran Twizy? ¿Cómo se sintió? No, bien, pues se sabía que él por peso me va a sacar un poquito de ventaja, pero no es tanta. Ok, pero sale duro su moto, le cuento. No, y la saqué mal, me tocó en esta sacarla bien. Se reivindica, ¿no? Se reivindica. Pasó Jorge, ¿cómo se sintió, papá? Bien, ahí un poquito flojitas en la salida, pero bueno. Se le trató de levantar, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ah, qué chimba! Listo, nos vamos a la segunda, Daniela. ¿Estamos listos? Al pelo, dice un Mauro. Y acá no escucho las motos. ¡Nos vamos a batalla! ¡Wow! Se le ahoga un poco a la Adventure. Se quedó la Adventure, debe estar echando la madre. debe estar echando la madre de Juan por esa salida tan paila. ¿Sí o no? ¿Qué opina usted? No, arrancó mal. Se emocionó. Demasiado mal. Con los dientes picando la arrancó mal. Sí, la levantó como aceleró mucho. Porque es solo Yamaha. ¿Qué tiene? Señor, ¿qué motor tiene? XJ6. F. XT660. R6S. ¿Y usted? Ninja 400. ¿Usted qué moto? Yamaha R3. ¿Usted qué moto tiene? Una PACH 160. Un NK 125. No pierdo, papi, no pierdo. ¿Usted qué moto tiene? Kawasaki Z50, solo Kawa, Lucas. ¿Usted qué moto tiene? Que se mantuvo, que corrió. ¿Usted qué moto tiene? Ah, que los que son luqueros, ¿sí o no? ¿Qué moto tiene, Daniela? ¿No tiene moto? No tengo, amigo. Amigo, se perdona. ¡Vamos, vamos! ¡Papi! No, la saqué mal, ahí sí. Ahí sí tiene toda la razón, la saqué mal. Pues de igual manera, pues no son motos para correr, pero pues igual se hace lo que se puede. Ok, listo, acomódala. Don Jorge, ¿cómo se sintió? Bien, bien, bien. ¿Sí, confiaba la motico, sí. Bien, papá, comisario, ¿todo bien? Ok, listo, acomódalas. Ok, gracias, Daniela, por compartirnos tus habilidades de salida. La cara es de ese sapo. Ok, señores, nos vamos a la revancha. ¡No escucho las motos! ¡Nos vamos a revancha! ¡Oh! ¡Se robó la salida! ¡Se la robó! ¡Ah, no! ¡Eso le gana! ¡Eso le gana! ¡Agárrelo, agárrelo! Robando, ni robándosela, vea. No, nada que hacer, ni robándosela. Dejémoslo que se la robe, de pura chimba. Ganadora, la poderosa XTZ 250. A mí me gustaría ver la XTZ 250 con una Tornado. ¿La Tornado le gana? ¿En serio? Hay que verlo, yo tengo que verlo. Sé que dice, la Tornado le gana a esa, no sé. ¿Se va a ir a la rodada? Claro. ¿De las Petis? Dentro de 8 días. Dentro de 8 días, de mañana en 8. De mañana en 8. Ok, el próximo 29. 29. A las 7. Sí. Vamos a candelear. Vamos a candelear a 30 kilómetros por hora. Listo. Ok. Su análisis, Mauro, su análisis. Puta, se la lleva por harto. ¿Sí? Sí, se la lleva. ¿Qué opinas? ¿Crees que una Tornado le gana? Le hace la batalla por lo menos, sí. Ok, sí, gracias. Sí. Bueno, terminamos la batalla y estas las organicé mal y qué listo ya, qué carajos, porque qué, bueno, su análisis. No, pues, es el casco. De igual manera, esta moto es menos pesada y desfoga más la fuerza más rápido que esta. Sí, claro. ¿De cómo fue su análisis, Jorge? Bien, bien, pues confiado de ella, siempre da muy buena salida, ya al fondo pues se estanca por ahí en 120, 130, pero la potencia es... Y el peso muy liviano. Es muy liviano. Sí, es muy liviano. Sí, claro. Un saludo a quién. No, la familia, mi esposa. Un saludo grandísimo. Okay, un saludo a quién sé. A mis amigos de Área 81, que es donde le hacen mantenimiento a estas máquinas. Y a Full Gas mediano cilindraje. Ok, un saludo a toda la gente del club de Full Gas. Entonces ya saben, muchachos, si les gustó este video, compártelo, denle un poderoso like. deje su comentario. Nos vemos en un próximo video, ya saben, suscríbase, dale like y comparta. Esto es Full Gas, desde aquí, desde cualquier lugar del mundo, pichurrias, ahí. Saluda a las agonías VIP. Las agonías VIP. ¿Qué? ¿Cómo se volvió una agonía VIP? Toca darle al suscribir, cancelar y compartir aquí con todos. Unirse. Pagar. Eso es lo más importante, pagar. Pero qué tan chimba es ser VIP. Oh, es una chimba. Lo comparte uno con todos los parceros, se hace bullying, le hacemos bullying a usted, así una chimba. Este man que es nuevo. Este man es nuevo de agonía VIP. ¿Dónde nos vimos tú y yo la primera vez? En Búfalas. Solo los dos. No. Después de 2 años ya tiene... En Fontibonés, en los moteles. Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy no, así no. Estoy muñero. Cristian. Hermano, ya...